Entiendo que ningún portavoz de ningún grupo político pondrá objeción a este propósito y lo que creemos es que debemos tratar con la dignidad necesaria como si fueran herreños, que lo son, para, desde luego para nosotros, y ha sido una tragedia terrible y sobre todo ha sido una tragedia en la que todavía no sabemos las dimensiones ciertas del asunto. Hay 50 y pico cadáveres por ahí en el mar que supongo yo que se irán recuperando poco a poco, por lo tanto la primera institución insular va a decretar estos 3 días de luto y alguna otra acción que veremos en su momento.